Inicia la vacunación contra la influenza y en Santa Cruz el Ministerio de Salud otorgó más de 450.000 dosis. Se había mencionado de forma inicial 400.000 dosis, pero ahora tenemos confirmado 450.000 dosis que ya están presentes en el departamento y ha llegado la totalidad, dirigidas a proteger principalmente a los niños y a los adultos. Tenemos dosis pediátricas y dosis de adultos. Como ya se mencionó, a los grupos de riesgo a los cuales está dirigida esta vacuna. Entonces, creo que es importante ya el día de hoy ya dar inicio a la campaña de vacunación. Hasta el momento en este departamento se registraron 21 decesos y más de 900 casos confirmados, de los cuales 8 personas están en terapia intensiva. Por ello recomiendan a las personas de riesgo vacunarse contra este virus. En este momento que estamos con un brote importante acá en Santa Cruz, es importante acudir al establecimiento de salud, no automedicarse. Se ha visto que se está acudiendo de forma tardía, se está esperando mucho tiempo para ir al médico y eso nos está generando problemas.